enero 9 del año 2014. Entonces, ¿con quién vives? Actualmente, pues con mi mamá y mis dos hermanos pequeños, más pequeños que yo. Hermanos pequeños. Bueno, menores, pequeños, pequeños, Sí. pues no. ¿Y tu papá? Mi papá trabaja aquí en México. Correo electrónico. No, yo no. A donde vivo no tengo acceso a internet. Listo. ¿Qué paisaje te gusta? Paisaje. Montañas, mar. Bueno, yo soy más como de ciencia ficción, me gustan paisajes futuristas y eso. Pero también la naturaleza, me encanta. Todo lo que es naturaleza. Árboles, pajaritos, todo eso. Lagos. Bueno, ahora sí que vamos a ayudar hoy a cambiar a Luis Vázquez. ¿Qué quieres cambiar? Pues yo diría que mi vida, pero en los últimos 10 años no ha sido como yo quisiera. ¿Qué ha pasado en esos últimos 10 años? Pues estaba enfermo de una enfermedad que no le he encontrado la cura. Enfermo. ¿Qué han dicho los médicos? ¿Qué es la enfermedad? Que era una colitis ulcerosa crónica, pero Colitis ulcerosa ulcerosa crónica. crónica. ¿Y qué te produce? ¿Qué te da? Pues en los primeros años me afectaba mucho, ¿no? Bueno, hasta ahorita, pero antes más, porque me dolía mucho, me daban retortijones a cada rato. Pues actualmente ya casi no puedo comer nada. No puedo comer nada. Como cosas muy limitadas, porque no. Si como cosas que no debo, pues me pongo muy mal un mes o más. Y pues he estado muy, muy debilitado todo este tiempo. Estos 10 años he estado bien débil. Estaba muy débil. Sí. Eso es más que nada eso y me impide llevar una vida normal, como trabajar y ser útil, porque no soy un inútil actualmente. Me tienen que estar ayudando en todo. Bueno, ¿miedos hay? Miedos, pues, los más comunes. Yo no sé, el de los más comunes es el pánico a las suegras. ¿Usted tiene ese? No, pues no. No, creo que no. Ah, entonces no tiene los más comunes. No, los más comunes a morir o a que se me muera un familiar. O sea, eso es muy, muy común, ¿no? Ajá. Sí, pero así miedos muy propios, pues. Desde hace mucho tiempo, como que desarrollé el miedo a perder la vista, a quedar ciego por. Un momentico, ese es importante. Miedo a perder la vista. Quedar ciego. Sí. Miedo a animales ponzoñosos por la amenaza que representan. Nada más por eso, yo creo. Víboras, tarántulas, alacranes, todo eso. Me da miedo que ser picado por alguno de esos, pues no. Y pues obviamente miedo a perder a mi madre.
que es con la que siento más conexión emocional. Mi papá también, pero es menos. ¿Cómo llama tu madre? Sofía Sosa Flores. ¿Tristezas hay? Pues sí, las he desarrollado con a partir de mi enfermedad, pues sí, mucha tristeza. Rencor, rabia, enojo. Pues sí, pero tiene que ver más con no saber por qué estoy así o qué hacer para solucionar mi problema. Es como no lo llamaría rabia, pero sí como desesperación o frustración, no sé, no poder hacer, no saber qué hacer para solucionar mi problema. ¿Tu niñez fue normal o traumática? Pues no, en el ambiente de mi hogar, pues fue normal, fui tratado normal por mis padres. ¿No? Me trataron normal, como se trata un hijo. Okay. Sí. Bueno. Entonces vamos a comenzar. La película para que quede. Bueno, Luis, afloja tus brazos, suéltalo, suelta tu cuerpo, cierra los ojos. Vamos a hacer inicialmente una técnica de relajación basada en la respiración, en aumentar el volumen de aire que va a circular por tus pulmones, de tal manera que aumente también el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre. Mantén los ojos cerrados. En la indicación que te daré, no importa que me adelante o atrase, lleva tu propio ritmo, aunque no coincida con lo que yo estoy diciendo. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco llenas tus pulmones. Retienes el aire mientras cuentas uno, uno, y lo liberas lentamente. A la siguiente vez, tomas más aire. Y lo retienes dos, uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire y lo retienes tres, uno, dos, tres. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire. Y lo retienes cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo liberas lentamente. Ahora a la quinta vez, tomas más aire y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5 y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda.
más profundo. Puedes recordar o sentir un momento triste, un miedo, lo que venga a tu mente, recuérdalo, siéntelo. Regresa a ese momento. Si era de día o de noche. Vivéncialo, siente. Lo que estaba sucediendo. Eso que estás recordando, ¿es de día o de noche? La noche. ¿Es de noche? ¿Y qué está sucediendo? Bueno, estoy en el baño. Me sorprende ver sangre. Voy al baño y me sorprende ver sangre Sí, en mis heces. en mis heces fecales. Como que sí, me espanto. Me espanto. Pero trato de tomarlo con la mente fría, a lo mejor no es nada. Trato de tomarlo con la mente fría. Digo, a lo mejor no es nada. A lo mejor se quita esa. Eso lo pueden producir diferentes factores. Primero, el color que tienen las heces lo da la sangre. Si no fuera porque el organismo desecha la sangre que va cambiando, las heces fecales no tendrían ese color. Segundo, puede ser un vasito sanguíneo que se rompió, puede ocurrir. Y es normal, o puede ser por hemorroides. Y es normal. Pues no es que ocurra tampoco a toda la gente, pero de momento no es para espantarse. Puede haber sido algo ocasional. Sigue revisando las heces y si notas que eso perdura, ya sí es señal de alarma. Como dicen los abuelos, una golondrina no hace el verano. Es necesario que aparezcan más golondrinas. Así es. Pero sucede que así ha sido durante estos 10 años. Así ha sido día tras día. Así ha sido día tras día durante 10 años. Así es.
Ahora vamos a ir más profundo. Más profundo. A otro momento que te haya afectado. Puede ser algo en tu niñez. Puede ser algo en una vida anterior. No hay fronteras de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Voy a contar de 1 a 5. Y tu mente te lleva. 1, profundo. 2, más profundo. 3, 4, 5. ¿Ya estás ahí? ¿Qué estás imaginando? Estoy en mi niñez. Sí, estoy imaginando eso. ¿Y qué estás haciendo allí? ¿Con quién estás? Sí, estoy en la escuela. Estoy en la escuela. En mis épocas de secundaria, pues sí, secundaria. Sí. Así es cuando empezamos a enamorarnos. Empezamos a Enamorarnos enamorarnos de alguna chica por ahí. de alguna chica. ¿Y ya te gusta alguna de las chicas que está en la escuela? Sí. ¿Y se lo has hecho saber? No, ¿por qué no? Tengo miedo a ser rechazado. No, tengo miedo a ser rechazado. El abuelo tuyo tenía una frase muy sabia. Él decía, lo único que no se termina es lo que no se comienza. Tu abuelo no sabía psicología, pero él tenía mucho sentido común. O sea, que en ese momento tú estás haciendo como si te hubieras rechazado, o sea, no te acercas a ella. No le dices nada, como si te hubiera rechazado. Y resulta que no te ha rechazado. Eso sería como llegar a un partido de fútbol y al salir a la cancha empezar, ah, y si de pronto nos golean, y si de pronto perdemos, capitán, y si de pronto me lesionan, y si de pronto me da ganas de ir al baño en la mitad del partido, y si de pronto me sacan tarjeta roja. Pues esa persona ya perdió el partido, ya ni que juegue, si entró como perdedor, entró como fracasado. En cambio, los del equipo contrario llegaron a la cancha, bueno, vamos a ganar, vamos con toda, mínimo empate. Pero véalos cómo están los contrarios, véalos. No, este es partido si nos tocó bien fácil. Igual aquí. Si esa misma chica le está gustando a dos o tres chamacos, pues ya se la pusiste muy fácil a los otros dos. Ya hay un competente menos.
No, vamos con toda. ¿Qué te rechazó? Eso no es el final tampoco. Tú cuando estabas bebé estabas aprendiendo a caminar y yo me acuerdo que tú te caíste la primera vez. ¿O usted no se cayó la primera vez? Sí, Claro. todos. Todos se caen la primera vez. ¿Y qué pasó? Se volvieron a parar hasta que aprendieron a caminar. Igual para todo. Entonces vamos, tú eres capaz. Tú no tienes nada menos que esos otros esqueletos que están ahí en la escuela. Esqueletos forrados en piel. Y a lo mejor ella esperando que tú le digas alguna cosa. Pues probablemente sí. Entonces te perdonas por haber sido tan bobo. Cuando, ¿qué hubiera pasado si te rechaza? Nada. Lo mismo que estás haciendo tú en ese momento. Entonces te perdonas por eso. Por salir a la cancha pensando que ibas a perder. Sí, me perdono por eso. Eso, perdón, es eso. Sí. Que para la bobada no han inventado pomada todavía en México. Y ahora sí, con ese amor que empieza a crecer en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? Sí, estoy en. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, tenemos problemas con mi papá. ¿Problemas con mi papá? Sí, él se está volviendo muy necio. Se está volviendo muy necio. No, no quiere ayudarme en mi problema porque pues, anda tras otra mujer. No quiere ayudarme en mi problema porque anda tras otra mujer. Y pues no le interesan los problemas de la casa. No le interesan los problemas de la casa. ¿Cómo se llama? Ricardo Vázquez Sosa. Quiero hablar un momento con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Ricardo, ¿tú eres el papá de Luis?
Sí. ¿Y cómo es tu relación con tu hijo? ¿Buena o mala? Pues nunca nos hemos llevado bien. ¿No? Desde que era niño. ¿Tú estás pendiente de tu hijo? Pues sí, Pues sí, no le falta nada. no le falta nada. Le falta lo más importante, Ricardo. Afecto, cariño, acompañamiento. Lo más importante. Pues sí, no soy muy sentimental. No eres sentimental. Soy muy frío. Soy muy frío. Pero no parece, Ricardo, porque a esas otras mujeres les calientas el oído. No parece que fueras tan frío. Pues es que son mi debilidad. Es tu debilidad. O sea que eres una persona muy débil. Según eso, sí. ¿Ah? Como muchos, Como muchos. Pero Ricardo, mal de muchos, consuelo de tontos. Tú no puedes escudarte en que a muchos les gustan de esa manera las mujeres y entonces faltan a las obligaciones del hogar, de los hijos. Ah, no, es que muchos somos así. Eso es una debilidad. Pues es la naturaleza del ser humano. Es la naturaleza. Entonces tú quieres que tu hijo también sane por naturaleza la dolencia que tiene. Pues no, ya no. Pues no me importa mucho. No te importa mucho, es tu hijo. ¿Cuántos hijos tienes, Ricardo? Tengo cinco. Tienes cinco. ¿Y todos son hijos de la misma mamá? Así es. ¿Y a los otros cuatro los tratas de igual manera que a Luis? Pues tengo mis preferidos. ¿Tienes tus preferidos? Son los que se parecen a mí. A los que se parecen a ti. Y es que Luis no se parece a ti. No, no se parece a su madre. Vea, qué interesante. En cambio, cuando estabas joven y estabas de novio, le decías princesa, le decías mi reina, le decías eres lo más lindo del universo. Se dicen muchas tonterías en ese momento. Uno dice muchas tonterías en ese momento. Bien. Ahora, para decir algo que no sea tontería, ¿tú quisieras que Luis te perdone si en algún momento no le has manifestado afecto como debiera ser? Pues realmente no me tiene nada que perdonar porque no le he hecho nada. No me tiene nada que perdonar porque no le he hecho nada. Bueno, Luis, y a ti, Ricardo. Tú tienes tu manera de pensar respecto a los hijos y el hogar. Yo tengo una distinta. Entonces, Ricardo, me despido de ti. Déjame con Luis. Luis, los abuelos decían algo muy sabio. Genio y figura hasta la sepultura. Y aunque a la mona de seda la vista, mona se queda. Conclusión. Es muy difícil ya cambiarle esa mentalidad a tu papá. Pues sí, lo he intentado y no. No. Ya es como se dice, caso perdido. Es más fácil ponerle reversa a un avión en el aire. Probablemente sí. Entonces,
Por lo menos retiramos de tu corazón cualquier sentimiento adverso que hubiera en él por la actitud de tu padre. Sí, lo he hecho un par de veces. No quiso. Entonces, ahora Luis puede regresar ya como adulto a la época en la que eres niño y darle ese cariño que Ricardo no le dio. ¿Le das al niño, tú como adulto, ya ese cariño? ¿Lo quiere hacer? Sí, pues Eso, sí. muéstrale afecto a ese niño. Pues sí. Yo sé que necesitó de mucho cariño. De su madre siempre lo tuvo. Pues no. Mira, te voy a hablar de una historia de un regalo. Hace 30 años, 9 meses, el universo decidió enviar un regalo a la Tierra, a una familia mexicana. El regalo era un hermoso bebé. Para entregar ese regalo hacía falta un mensajero, alguien que lo llevara. Y escogieron a un tal Ricardo. Y el regalo iba dirigido a una tal Sofía, ahí en México. Ajá. Ya terminó la historia, es muy cortica. Tiene cuatro partes. El universo que envía el regalo en sí mismo, la destinataria del regalo, Sofía, y quien entregó el regalo, el mensajero. Hay mensajeros que entregan los regalos y se van. Hay otros que sí. Se quedan ahí pendientes de que lo abran y se alegra como si el regalo fuera para ellos. Pero no siempre ocurre así. Entonces, perdonas al mensajero si consciente o inconscientemente no le ha mostrado afecto al regalo. Pues sí. Hágalo. Entonces, coloca en tu corazón afecto, alegría. Puedes poner también abrazos. ¿Te quieres abrazar? Abrázate. Y ahora vas a ir muy profundo, muy profundo. Parece unos mundos de ciencia ficción, porque tú eres energía, tú eres espíritu y tú eres un viajero cósmico. Tú vienes de muy lejos, tú eres espíritu. Este cuerpo es pasajero, es provisional. Este cuerpo te lo asignaron hace 30 años, 9 meses, cuando ganaste una competencia de espermatozoides. Fuiste el más inteligente, el mejor estratega, el que venció los obstáculos, el que descubrió la salida del laberinto y llegó de primero a ese óvulo. Ese fuiste tú. Pues bien, ahora voy a contar de una a cinco y vas a ir muy profundo a otros mundos, otras dimensiones, en las que hayas sido feliz. Hombre, mujer o extraterrestre. Feliz. Uno, no hay fronteras de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. Dos, más profundo, viaja por el cosmos. Tres, más,
más profundo. Cuatro. Cinco. Encuentra esa vida. Feliz. Otro lugar. Otra época. Otros mundos. Paisajes futuristas. ¿Ya estás ahí? ¿Y cómo es eso allí? Es un mundo pacífico, Es un mundo pacífico, utópico. utópico, Donde no existe el mal, no existe el mal. al menos no en los que habitan ese mundo. No hay malos en los que habitan ese mundo. ¿Y ustedes allí cómo se comunican? Pues lo hacemos como los humanos, Hacemos como los humanos, con la voz. con la voz. Sí. ¿Y ustedes, igual que nosotros, tienen masculino y femenino? Así es, somos como humanos, Somos como humanos, pero más avanzados tecnológicamente. pero más avanzados tecnológicamente. Es un mundo hermoso. ¿Ustedes tienen factorías, fábricas para producir esa tecnología? Pues sí, pero es totalmente ecológico. Es totalmente ecológica. Sí, no está contra el ambiente. No está contra el ambiente. Y los minerales que necesitan para producir, ¿los toman de su planeta o van a otros lugares? Pues si es necesario, salimos a otros lugares. Si es necesario, salimos a otros lugares. Pero nuestro planeta también tiene recursos, suficientes recursos. ¿Y qué forma de energía utilizan ustedes? Pues soy un humano, soy como un ser humano común, pero no sé mucho de ciencia avanzada. Yo soy como un ser humano común, no sé mucho de ciencia avanzada. Pero es energía limpia. Todo es energía limpia. ¿Ustedes van a escuelas como nosotros? Pues sí, pero las escuelas son más como más de espiritualidad. Las escuelas son más de espiritualidad. Es más sobre espiritualidad y eso es más como, por lo mismo es que tenemos esa sociedad utópica, por lo mismo de que somos más, aunque somos como humanos normales, pero somos de carne y todo, pero somos más espirituales. Hemos alcanzado ese nivel porque, o sea, nuestra sociedad es pacífica por lo mismo de nuestra espiritualidad. ¿Ustedes son vegetarianos? En mayor medida, sí.
cuando dicen en la mayor medida, está dando a entender que también tienen animales y que en cierto momento hacen uso de ellos. ¿O entendí mal? No, así es. Así es. Cuando es muy necesario. Cuando es muy necesario. ¿Ustedes se enferman también? Hace años, sí, hace muchos años lo hacíamos, pero Hace muchos años lo hacíamos. eso fue hace siglos. Eso fue hace siglos. En este momento, pues, nuestra ciencia es más, ¿cómo lo diré? Es más Preventiva. se podría decir que sí, es más preventiva, pero también utilizamos energías espirituales también para sanar. ¿Sería posible que pidas autorización a tus superiores y apliques esa energía de sanación en mi amigo Luis? Pero es que en nuestro mundo no hay superiores. En nuestro mundo no hay superiores. Cada quien trabaja su salud Cada quien trabaja su salud de acuerdo a su espiritualidad. de acuerdo a su espiritualidad. Si alguien no quiere trabajar, si alguien no quiere cumplir su parte en la sociedad, ¿hay algún mecanismo coercitivo de fuerza para obligarlo? No, porque ahí predicamos el amor y todos son libres Predicamos el amor y todos somos libres. para hacer lo que mejor sienta, ¿no? O sea, ahí no hay opresión. No hay opresión. No. Si ustedes no enferman, ¿cómo es el proceso de muerte? Pues por muerte natural es envejecimiento hasta que cesen las funciones Leyes naturales de vitales. envejecimiento hasta que cesen las funciones vitales. Así es. Como mueren muchos humanos que viven 100, 115 años, pues causas totalmente naturales. ¿La muerte de un ser de ustedes genera algún sentimiento en su familia? Pues sí, porque somos muy, muy emocionales, muy, muy amorosos. Somos muy emocionales, muy amorosos. Entonces, sí. Volviendo a la pregunta de hace un momento acerca de la sanación de mi amigo, y ya que tú me dices que tienes la autonomía para decidir, ¿le proyectas esa energía espiritual de sanación? Pues sí, desear el bien a otra persona siempre es benéfico Desear el bien a otra persona siempre es benéfico para ella. para ella. Es como la oración, Es como la oración orar por alguien. que va por alguien. Si oramos por alguien con mucho
amor con fervor, pues se verá reflejado en ese alguien. Eso lo hacíamos hace mucho. Y entiendo que los humanos lo hacen actualmente. A la ayuda de otros siempre, nunca está de más. La ayuda a otro nunca está de más. Entonces, ayúdalo. Pues sí, le voy a enviar la energía de mi amor Le voy a enviar la energía. a ese ser humano llamado Luis. Mi amor es energía. Amado Luis, mi amor es energía. Espero que la recibas pronto. Espero que la recibas Pronto, muy a pronto. montón. Y estrena tus botas. Ahora voy a retirar esto, ¿ya? Le podrías dar unos pases magnéticos de tu energía al hermano Luis para que se cure de su enfermedad. Si así lo desean, pues lo haré. Si sale de tu corazón. Si es con todo mi amor. Puede ser el nombre de Dios. Adelante. Toma tu tiempo para darle pases a Luis y cuando terminas me avises moviendo el dedo índice de tu mano izquierda.
Muy bien, eso es. Eso es básicamente lo que le falta. ¿Me puedes decir tu nombre? A ver, a ver. A ver, en su mundo tienen facultad de mirar si otros individuos como los humanos tienen algún problema físico, alguna enfermedad. Tienen esta facultad como radiografía. No. ¿Crees que la energía que has enviado a nuestro hermano Luis haya resuelto definitivamente su problema de colitis ulcerosa o todavía le falta algo? Espero que sí. Pues sí, se hizo con todo el corazón. En el nombre de Dios, seguramente. Ha sido muy útil. Ander, otra pregunta. En su mundo, cuando terminan su experiencia material, ¿a dónde van? Pues sí, porque los humanos son una dimensión diferente. Mundo espiritual. Así le llaman los humanos. Sí, así le llaman los humanos. A ver, ¿podrías adelantarte en tu vida hasta que termine esta experiencia material y que entras a la otra dimensión, hasta que encuentres a tu maestro espiritual? Si el universo lo permite. Quisiera hacerle unas preguntas. Toma tu tiempo y cuando lo tienes. Cuando estás con tu maestro espiritual, me avisas moviendo el dedo índice de tu mano izquierda. No puedo avanzar tanto. No hay problema, lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, te voy a pedir un pequeño favor. Que con toda esta felicidad y todo este amor
esta comprensión, esta espiritualidad que tienes en esta dimensión, en este mundo donde vives. Regreses a la vida actual de nuestro hermano Luis. Dejando buenas trazas de toda esta felicidad y de toda esta espiritualidad en el corazón de Luis. Para que Luis entienda que esa experiencia material que ha tenido suerte de vivir es por su bien y que la vida es felicidad. Y que el espíritu es feliz. ¿Me puedes hacer este favor? Claro, pues sí. Muy bien. Entonces, déjame hablar un momento con Luis. Voy a contar hasta tres. Y a tres tocaré tu frente y hablaré con Luis. Uno, dos, tres. Luis, Sí. ¿has estado consciente de tu experiencia anterior en otro mundo muy feliz como Ader? Sí. Y has podido ver que la vida es felicidad, que el espíritu es feliz, que la razón de que estamos aquí es mucho más trascendente de lo que pensamos. Sí, así es. Muy bien, Luis. Entonces, me entregas toda esa tristeza y este rencor que llevas adentro y que te va a servir solo para estar peor, porque son gotas de veneno inútil que te llevas, que llevas contigo. Me las entregas, yo me las llevo y tú te quedas con toda la felicidad que te transmite Ader. Sí, lo hago. Ahí me dices cuando me las llevo. Lo más rápido posible. Anda, entonces lo llevamos afuera. Y aquí llenamos todo ese espacio con todo el amor y la espiritualidad de Hades, que crece más y más en tu corazón y llena tu vida y tu futuro de felicidad y esperanza. Vamos a mirar los cuernos. Vamos. Sí. Luis, ya has tenido esa fuerte experiencia de verte en otro mundo, en otra dimensión, en otro tiempo. Y has visto qué fácil es viajar en el espacio-tiempo. Y has visto que realmente no tienes 30 años, sino eres un espíritu mucho más adulto que ese cuerpo material que posees ahora. Quisiera que viajaras otra vez en el espacio-tiempo y encuentres una vida anterior o también en esta misma vida que estás viviendo,
que haya tenido algo que ver con este miedo que tienes a perder la vista, a quedar ciego. Voy a contar de 1 hasta 3 y a 3 vivenciarás esa vida. 1, 2, 3, profundo. Ve profundo a esta vida. Toma tu tiempo, Luis. Lo estás haciendo muy bien. Cuando lo tienes, me avisas siempre de la misma forma, moviendo el dedo índice de tu mano izquierda. Eso es. Muy bien, Luis. Eso que estás recordando es de día o de noche. Desde día. ¿Qué edad tienes en ese recuerdo? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes repetir? Lulac. ¿Es en el planeta Tierra o en otro planeta? Sí, es en la tierra. Es en la Tierra. ¿Puedes ver qué año es o qué época es? Es antes de Cristo. ¿En qué región estás? Pues estoy solo en un desierto. ¿Qué desierto es? Egipcia. ¿En qué dinastía? Francés segundo. ¿Y qué haces en esta vida? Un mercader. ¿Tú eres egipcio? Sí.
puedes hablar tu idioma conmigo en este momento. No importa que yo no entienda. Luego me lo traduces. Explícame las mercancías que vendes en tu idioma. Yo vendo vasijas. Y en el idioma que hablas en esa vida, ¿me puedes decir cómo se dice vasijas? Tabo. Huentao. Lola, ¿qué tipo de instrucción tienes en esta vida? Soy analfabeta. ¿El oficio lo has aprendido de tu familia, de tu padre? Así es. Entonces es un oficio que se practica en tu familia desde hace mucho. Las tres generaciones. Lula, si me tuvieras que vender vasijas a mí en este momento en tu idioma, ¿qué me dirías para convencerme? Pues realmente no. No ofrezco mis vasijas, simplemente las exhibo. Me las compro. Sí. Lula, ¿qué dioses tienen ustedes allá? O mejor dicho, ¿tú a qué dioses le oras? ¿O a qué dios? Solo Horus. Sí. ¿Me podrías decir cómo le oras al de Horus en tu idioma? No es una oración como tal, es veneración. ¿Cómo veneras al de Horus?
No voy a hablar más. No veneramos. Lulac, perdóname mi curiosidad. Si en este momento yo te hiciera escuchar una grabación de lo que yo pienso que es una oración a dioses egipcios, ¿serías capaz de decirme si sí lo es y qué dice? O mejor no. Ahí te la voy a poner al oído. A poner al oído. Si lo entiendes, dime de qué se trata. ¿Pudiste entender algo de eso? Horus es superior a Ra. ¿Y qué más dice? Horus es el magnífico. Más. Pero en esta grabación a mí me parece también escuchar el nombre de Isis, de Ra y de Anubis. ¿Es cierto? Sí. ¿Y qué dice acerca de ellos? Lulac, solo quisiera, si es posible, una traducción de esto. Realmente sé que tú crees en Horus y no quieres orar a otros dioses, y a lo mejor en esa grabación hay algo que a ti no te gusta.
Si es posible, solo quisiera una traducción o el sentido de lo que dice. Respeto mucho tu creencia religiosa. ¿Qué dice acerca de los otros dioses la grabación? Poco confiables. Son poco confiables. Entonces solo halaga Horus diciendo que los otros son poco confiables. Así es. Bueno, muchas gracias, Lola. No quiero aprovechar más. Regresamos a este momento que estás solo en el desierto. ¿Qué es lo que está pasando? Camino solo. Camina solo. Sí, camino. Queda muerta. Enterrado en la arena. El desierto. ¿Hacia dónde te dirigías? No diga. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se murió el camello? Ya estaba enfermo, ya estaba viejo. Era lo que podía conseguir. No te iban muy bien los negocios. Vendiendo vasijas, ¿no? ¿Tu salud allí es buena? Es normal. Normal. ¿Qué edad tienes ahí más o menos? 40 años. ¿Eres casado o soltero? Tengo esposa. ¿Tienes esposa? ¿Eres feliz? Más o menos. Ahora quiero que vayas al final de esa vida. Quiero ver qué sucedió. ¿De qué muere tu cuerpo? Ubícate allí. ¿Una enfermedad? Estoy muriendo. Se contrae en el mundo. ¿Puedes hablar más fuerte, Lunak? ¿Esa enfermedad qué parte de tu cuerpo afecta? La cabeza, la visión también. Sí. ¿Terminaste ciego? Me estaba quedando ciego. Me estaba quedando ciego. Bueno, adelántate ya al final, a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. ¿Ya estás ahí?
Sí, te desprende fácil. Sí. Ok. ¿Y vas hacia alguna dimensión de luz o a dónde? A una gran luz. Entonces, si la gran luz autoriza, te va a pedir un favor. Mi amigo Luis en la vida actual está pasando por unos momentos de dificultad de salud estomacal. Pide permiso a la gran luz y me ayudas. ¿Autorizó? Sí. Bien. Entonces quiero que hagas una introspección, una visualización interior del colon, sistema digestivo, todo lo que tiene que ver con colitis o no colitis. Porque esos son nombres que ponen los profesionales de la salud. No. Quiero que me ayudes, ahora que ya la gran luz autorizó, a sanar a Luis. Sanar. No importa el nombre que los médicos le hayan dado. Comienza a restaurar las energías del cuerpo de Luis, armonizarlas. Y utilizando ese bálsamo mágico egipcio, vas limpiando y brillando cada célula, cada nervio, cada músculo, cada fibra, cada conducto. Donde haya vasitos sanguíneos cuyas paredes estén débiles, refuérzalas. Donde haya vasitos sanguíneos cuyas paredes se hayan perforado y estén dejando escapar la sangre, repáralos. Aplique ese bálsamo egipcio, que es mágico, es maravilloso. Donde haya que aflojar algo, aflójalo. Donde haya que unir, une. Donde haya que restaurar tejido, restáuralo. Y potencia también, refuerza la energía, la vitalidad de mi amigo Luis. Actívale los centros de energía, para que ahora la energía comience a fluir ya libremente por todos los canales energéticos de su cuerpo. Y vas aplicando ese bálsamo mágico que es anestésico, revitalizador, armonizador de energías, cicatrizante y anestésico. Y donde haya derrames sanguíneos, repara, limpia, aplique el bálsamo. Y vas revitalizando cada grupo celular. Vas limpiando cada nervio, cada músculo, cada superficie de conducto. Intestino delgado, intestino grueso, el recto, todo. Lo vas limpiando, lo vas reparando.
¿Cómo vas? Va quedando mejor. ¿Me repites? Va quedando mejor. Está quedando mejor. Maravilloso, súper espectacular. Y con ese trapo vas limpiando muy bien, dejando brillante, reluciente todas esas superficies. Y vas aplicando ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Ese bálsamo sella fugas, repara, cierra, restaura tejidos, armoniza energías y desbloquea. ¿Cómo vas? Está quedando mucho mejor. Está quedando mucho mejor. Maravilloso, espectacular. Quedará como nuevo. Quedó como nuevo. Entonces ahora quiero que le repares los últimos 10 años de su vida para que queden como él quería, como él los imaginaba. Repáraselos para que también quede como nuevo. Hazle un mantenimiento completo a sus últimos 10 años de vida. El hombre más feliz de México. ¿Me repites? Y del mundo. Del mundo. Más feliz. El hombre más feliz del mundo. ¿Ya le reparaste los últimos 10 años? Que quede digno del hombre más feliz del mundo. ¿Qué dijiste? Me tomará tiempo. Le tomará tiempo. Pero ya comenzó hoy la reparación. Ya comenzó la sanación. Así es. Así es. Bueno. Tú que estás en esa dimensión superior de conciencia, tú que estás en contacto con los maestros, ¿hay algo más que hoy le podamos ayudar a sanar a Luis? A ese hombre nuevo que hoy renace a sus últimos 58 años de vida. Ya está perfecto. Ya está perfecto. Bueno, entonces le damos las gracias a los maestros y nos vamos a preparar para regresar. Déjame entonces con Luis. Luis, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta, de naturaleza, árboles, pájaros, agua. Y siente la armonía allí con ese paisaje. Siente cómo la naturaleza va restaurando, reanimando todas las células de tu cuerpo. Y sientes que corrientes de energía comienzan a circular de tu cabeza hacia abajo por la columna vertebral. Y se van expandiendo por
todos los huesos, todos los músculos, todas las fibras de tu ser. Son unas corrientes de energía que van vibrando y revitalizando todo tu cuerpo. Ahora voy a comenzar a contar de 1 a 5. Con cada número irás regresando lentamente al presente. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, apagues la luz, coloques la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás plácido y profundo, como si fueras un bebé de oso mexicano. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Espectacular, súper. Sintiendo esas corrientes de sanación, de revitalización en todo tu cuerpo. A partir de hoy, ya podrás comer. Porque tu organismo ya a partir de hoy comenzó la restauración, la armonización. Tu mismo organismo te irá diciendo qué puedes comer hasta que termine la armonización total, completa. Pero a partir de hoy ya tu organismo comenzó la recuperación. Comenzó ya. A partir de hoy ya irás a comer cada vez mejor, mejor, mejor. Uno, comienza a regresar poco a poco. Te sientes livianito, livianito, como si fueras una pluma egipcia. Dos, sigue regresando, te sientes de maravilla. Sientes unas corrientes de energía que recorren todo tu ser y lo revitalizan. 3. Sientes una renovación total en tu organismo, en tu ser, en tu mentalidad, en tus emociones. 4. Preparado que va a despertar el hombre más saludable y más feliz de todo el mundo. Preparado, despertará sin ningún dolor, sin ningún cansancio, sin ningún malestar, sin ningún mareo. Retiro el mareo, me lo llevo. Ahora, donde estaba el mareo, vamos a colocar algo también relacionado con mar, con agua, con líquido, río. ¿Y por qué vamos a cambiar el mareo por un río? Sí, porque a partir de hoy me río de la vida, a partir de hoy me río del malestar, a partir de hoy me gozo mi salud, mi bienestar. Entonces, ¿preparado? 5, despierta. ¿Y el río? ¿Sí? ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Y en tu cuerpo qué sientes? Sí, siento. 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 Siento bien. Bueno, entonces dejamos la fecha. Hoy es enero 9 del año 2014. Estamos en Medellín, es que en Medellín, en México, con alguien que vino de Puebla. Nos despedimos hasta la próxima. Vamos a grabarle la película. Comparte o no comparte. Ah, yo pienso, como no, porque como hay unas cosas que estaban lentas y todo, de pronto para el público y hablaba muy pasito. ¿Cómo te sientes? Pregunta de todos modos. Bien. Pregunta de todos modos. Sí. ¿Qué te recomiendas esta experiencia a otros jóvenes mexicanos?
Por supuesto, claro. Y que si permites compartir la experiencia con la juventud mexicana y del mundo. ¿Cuál experiencia? ¿Cuál experiencia? Ah, lo que estuvimos ahí hoy en ese proceso. ¿De qué trató? ¿Qué recuerdas? Nada. Ah, bueno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántos minutos calculas que llevas en esa cama? No sé, 10. Bueno, sí, muy cerquita, como hora y media. Hora y media. Sí. Sí, llegué como a las 12. Son las 2. Los días. Bueno, vamos a ¿De qué te grabarlo. acuerdas? Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya.